La segunda cuestión clave en la interpretación del Quijote es la que afecta al narrador. El narrador es siempre un personaje en literatura. El narrador es aquel personaje que formaliza discursivamente el contenido material que constituye la historia. Dicho con otras palabras, de una manera más o menos literal, el narrador siempre es un personaje literario y es el personaje literario que cuenta la historia, pero al contarla, la formaliza discursivamente, el contenido material constituyente de la historia que cuenta. Por lo tanto, en el narrador hay que siempre advertir la presencia de dos hechos fundamentales: la formalización discursiva y la materialización de los contenidos de la historia. Bien, ¿quién es y cómo actúa, cómo funciona el narrador del Quijote? El narrador del Quijote, ante todo, es un cínico. Esto es algo absolutamente fundamental. No es una persona que cuente las cosas tal como suceden, sino que cuenta las cosas que suceden de forma distinta a como suceden. Y esto lo observa cualquier lector atento del Quijote. Cualquier lector atento del Quijote percibe constantemente, de principio a fin, que las cosas suceden de una manera y el narrador las cuenta de forma distinta a como suceden. Es decir, las cuenta de forma diferente. Esto solo lo hace un cínico que convierte a la ironía narrativa en el primer componente motorizado de la historia que narra. Lo primero que observamos en el narrador del Quijote es que, siendo uno solo, solo hay un narrador en el Quijote, se manifiesta formalmente de modos, de formas, valga la redundancia, muy diferentes, muy diversas, en una estructura que es muy propia del barroco, con objeto de engañar al lector que no esté debidamente advertido de las metamorfosis que adquiere este narrador a lo largo de la historia. Cuando nosotros comenzamos a leer El Quijote, nos encontramos con que alguien nos cuenta una historia en un lugar de la Mancha de cuyo nombre yo, el Ibido, no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, etcétera, etcétera. Bien. Pero cuando llegamos al final del capítulo 8, en medio de ese enfrentamiento entre dos chalados, como son el gallardo vizcaíno y Don Quijote de la Mancha, el iluso manchego, en medio de ese debate, in medias res, se produce una declaración por parte del narrador que nos cuenta la historia, en la que nos dice que aquí termina la historia porque aquí termina el manuscrito del que él dispone. Y entonces, claro, cabe preguntarse, y hasta entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que llevamos leyendo desde el principio hasta este momento, hasta ese entonces en el que se suspende la narración? Leo y cito el fragmento. Pero está el daño de todo esto, estamos al final del capítulo 8 de la primera parte, pero está el daño de todo esto en que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen, y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo en que se contará en la segunda parte o capítulo siguiente. Bien, aquí el narrador del Quijote complica mucho las cosas, porque resulta que nos dice que los que hasta ahora lleva leído el lector lo escribió un primer autor y que lo que va a leer a continuación lo escribió un segundo autor. Evidentemente, esto es una situación muy barroca, muy complicada, que recuerda en cierta manera la situación que se da en La Celestina, cuando hay un primer autor del primer auto y un segundo autor, que parece ser Fernando de Rojas, del auto segundo y siguientes. Pero el caso del Quijote, que es una obra de 1605 y no anterior a 1499, es muy diferente. Es ya la estructura de un cínico barroco que, como en una mesa de trucos, que diría en el prólogo de las novelas ejemplares, está confundiendo enormemente las posibilidades interpretativas de las que dispone un lector y exige al lector, desafiando la inteligencia del lector, una atención mucho más intensa, mucho mayor.
Vamos a desvelar aquí cuál es el mecanismo que oculta el narrador del Quijote en todo el sistema narrativo de un despliegue de autores ficticios que va a manifestar a lo largo de toda la novela, desde el principio hasta el final, y que encuentra en el intermedio entre los capítulos 8 y 9 un punto de inflexión decisivo, una falla decisiva. Digamos lo siguiente: el Quijote tiene un solo y único narrador, y este solo y único narrador dice que se ha encontrado en un momento dado con 8 capítulos que son los que constituyen la primera parte, y que después de esos 8 capítulos no encontró nada más, pero que siguió buscando. El capítulo 9 narra cómo este narrador del Quijote, en este contexto convertido en un narrador autodiegético, es decir, que narra desde la primera persona y que se convierte en protagonista de la historia que cuenta. Aquí el protagonismo ya no recae en Don Quijote, sino en el propio narrador de la novela. Dice que va paseando por un mercado en el Alcaná de Toledo y que se encuentra con unos manuscritos escritos en árabe, unos cartapacios muy viejos que se iban a vender por una cantidad pírrica de dinero, y que a él pues le llamaron la atención. Estaban escritos en árabe y los compró muy baratamente. Se los dio a leer a un morisco aljamiado, que al comenzar a leerlos se rió mucho porque le hizo mucha gracia que se hablara de Dulcinea del Toboso, de Aldonza Lorenzo, y que se decía de ella que tenía la mejor mano para salar cerdos de toda la Mancha, con toda la referencia que tiene esto desde el punto de vista antisemita. De tal manera que coligió el narrador que esos manuscritos hacían referencia de alguna manera a la historia de Don Quijote, que él precisamente estaba buscando y casualmente encuentra en este rastro toledano, en este mercado toledano. Consiguientemente, le paga un dinero para que este morisco aljamiado traduzca al español los manuscritos originales que están escritos en árabe. El morisco aljamiado revela que estos manuscritos en árabe están escritos originariamente por un sabio encantador o cronista de las crónicas de los caballeros andantes, que se llama Cide Hamete Benengeli, algo así como señor berenjena, literalmente traducido, es una cosa ridícula, que es parodia de los cronistas o historiadores que cuentan la biografía o la historia de los caballeros andantes. De tal manera que aquí ya tenemos un sistema que se ha complicado enormemente, que se ha complicado barrocamente. Por un lado, hay un autor de los capítulos 1 a 8 que es un autor anónimo. Por otro lado, hay un autor de los capítulos 8 en adelante, segunda parte incluida, que se llama Cide Hamete Benengeli, que es árabe, que es un cronista o historiador árabe, que conoce todo lo que ha hecho Don Quijote y que lo escribe originariamente en árabe. Tenemos a continuación un traductor morisco, al que el narrador principal del Quijote paga un dinero para que traduzca al español los manuscritos originariamente escritos en árabe por un tal Cide Hamete Benengeli. Y tenemos finalmente a un narrador que se convierte en un editor de la traducción del morisco aljamiado y que configura, coordina todos estos manuscritos, depura algunos fragmentos incluso de la traducción, selecciona parte del texto y lo da a la imprenta para que se conozca la historia de Don Quijote. De tal manera que hay una enorme complejidad que, como verán en el esquema que se reproducirá en algunas de las secuencias de este vídeo, remite en primer lugar, y lo verán en el esquema, a una línea que claramente separa lo que ocurre dentro de la novela, que es la ficción literaria, de lo que ocurre fuera de la novela. Fuera de la novela están Miguel de Cervantes, que es el autor real, y nosotros como lectores reales. Y dentro de la novela está, en primer lugar, ese narrador que busca los manuscritos, que encuentra los manuscritos, que dispone y subvenciona la traducción de los manuscritos originales, que están en árabe, a un morisco aljamiado para que los traduzca del árabe al español. En consecuencia tenemos, en primer lugar, un autor primero, autor de los capítulos 1 a 8, que es anónimo, no sabemos cómo se llama. Un autor segundo, que se llama Cide Hamete Benengeli y que escribe los capítulos 9 incluido hasta el último de la segunda parte, en árabe. Un morisco aljamiado que traduce el manuscrito original en árabe al español, pagado por un narrador que, en funciones de editor, recopila todos estos manuscritos y cuenta toda la historia, incluyendo en el
relato de la historia, el proceso mismo de hallazgo, descubrimiento, edición y traducción de esos manuscritos. Naturalmente, dentro de todo este discurso está la acción y las palabras de los personajes, ya diríamos en un segundo nivel, en un nivel intradiegético, si queremos utilizar la terminología de los estructuralistas, y por otro lado tendríamos una serie de aditamentos, como son los poemas iniciales del prólogo, cuyos autores son igualmente ficticios, y también los manuscritos encontrados en una ermita que se derribaba de los académicos de Argamasilla de Alba, que son una serie de componentes o partes extensionales de la novela que contribuyen a enriquecer la complejidad del sistema de autores o de narradores ficticios que componen el Quijote. Estas entidades no narran absolutamente nada, sino que son citadas, son glosadas, son incorporadas, son inventadas por el narrador principal del Quijote. Es decir, es el narrador principal del Quijote quien inventa esa fabulosa retórica de autores ficticios para disolver su responsabilidad en la autoría principal de la novela. Eso es algo que debe quedarnos muy clara. Es una cuestión que debe quedarnos muy clara, porque precisamente esa concepción barroca de eludir la responsabilidad autorial de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios es muy propia de Cervantes. Y es muy propia de Cervantes, que como autor del Quijote delega en un narrador extraordinariamente cínico toda responsabilidad autorial directa en la elaboración de esos materiales. Esto por una parte. Pero es que, por otra parte, el propio narrador del Quijote es un individuo enormemente cínico, como vamos a ver en unas citas que haremos a continuación, concretamente del episodio de la vacía del barbero. Todo el mundo recuerda en el capítulo 21 de la primera parte, cuando se produce una leve llovizna en el Quijote, es el único momento que llueve en el Quijote que yo recuerde, Y como consecuencia de esto, pues un barbero que va de un pueblo a otro se puso la bacía de barbero encima de la cabeza, pues para evitar mojarse. Resulta que el narrador describe estos hechos como si quien los viera fuera exclusivamente Don Quijote, de tal forma que el lector ve la realidad no por los ojos del narrador, sino por los ojos de Don Quijote. Por lo tanto, está viendo una realidad completamente equivocada. Dice el narrador: de allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Veremos que el hombre no va a caballo, sino en burro, en asno, que Sancho aprovecha a saquear. Que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Es imposible que relumbrara como si fuera de oro, porque ni era de oro ni relumbraba como el oro. Pero está creando en el lector la expectativa de una visión propia de libros de caballerías. Ni es un caballo, ni es algo que relumbra como si fuera de oro. Pero es la visión que tiene Don Quijote y que el narrador expone ante el lector. Claro, Don Quijote encuentra siempre una iniciativa para desarrollar sus aventuras caballerescas. Y dice: si no me engaño, le dice a Sancho y también al lector, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, nada menos que el yelmo de Mambrino, es decir, confunde una bacía de barbero con un yelmo de Mambrino, pero el lector no sabe que delante de sí tiene en un burro a un barbero que viene de un pueblo a otro y que puso encima de la cabeza la bacía de barbero de su oficio para no mojarse. Claro, Sancho ofrece el testimonio más fiable para el lector, más fiable incluso que el del propio narrador, porque el narrador miente más que habla, como cínico que es, y constata la realidad de los sentidos, la realidad que los sentidos perciben. Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, y dice bien Sancho al hablar de columbrar, que es ver muy de lejos, no es sino un hombre sobre un asno pardo. O sea, el narrador habla de caballo, pero Sancho, afinando la visión, dice un asno pardo, como el mío, un rucio, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Ya no es algo que relumbra como si fuera de oro. Ya no es, él decía, una cosa que relumbraba como si fuera de oro, sino simplemente una cosa que brilla, una cosa que relumbra. Una cosa que relumbra.
Claro, las palabras del narrador son completamente difractarias, si se permite utilizar este término, y tienen como finalidad crear en el lector una expectativa completamente equivocada desde la visión patológica de Don Quijote. Claro, posteriormente se explica el hecho, pero el narrador lo explica siempre de una manera tendenciosa y ambigua. Dice, es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero, y sigue hablando de caballo cuando era asno, que Don Quijote veía era esto. Dos puntos. Que en aquel contorno había dos lugares. Un lugar es una población muy pequeña, no un espacio, sino un lugar es lo equivalente hoy día a una pequeña aldea. En un lugar de la Mancha equivale a una pequeña aldea de la Mancha. Por eso cuando la gente dice que la aldea de Don Quijote es Villa Nueva de los Infantes, ahí no sabe ni filología ni historia, porque una villa no es un lugar. Una villa no es un lugar, una villa no puede ser un lugar. Y es un lugar de la Mancha, es decir, una aldea muy pequeñita. Había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí, y así el barbero del mayor lugar servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía de azófar. Y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza, y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como dijo Sancho, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos, y era para decirle al narrador, y tú eres un cínico, porque no empezaste así el relato, sino embaucando también al lector desde el punto de vista de la visión de Don Quijote, que ahora calificas desvariada y malandante. Y cuando él vino, que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante, le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasársele de parte a parte, mas cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como le arrebata la bacía de barbero simplemente porque a Don Quijote le gusta, ¿no? Y este es el defensor de los derechos humanos que tanto hablaban, decían Don Quijote defensor de los derechos humanos, ahora vas por la calle con una bolsa de plástico, y como a Don Quijote se le ocurre que la bolsa de plástico sea de platino, pues entonces te la arrebata, y esos son los derechos humanos de Don Quijote. Y fijémonos todavía en el remate cínico del narrador que advierte. Mandó Don Quijote a Sancho que alzase el yelmo, el cual Sancho, tomándola la vacía en las manos, dijo. Esto es el sentido literal, y lo que palabra por palabra dice el narrador es mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo. Es decir, que el discurso de Don Quijote es el masculino yelmo, y el del narrador y el de Sancho es la vacía, tomándola, la vacía en las manos, dijo. Y dice Sancho, por Dios que la vacía es buena, y que vale un real de a ocho como un maravedí. El real de A8, esto es algo que Antonio Escotado no tuvo en cuenta en su historia sobre los enemigos del comercio, el real de A8 era el dólar de los siglos XVI y XVII, era la moneda internacional de cambio, que era una moneda acuñada por el Estado español, por el Imperio español. Pero eso, en la historia de los enemigos del comercio, ¿verdad? En ese gran relato posmoderno en favor del mundo anglosajón y neocapitalista, de Escotado, esta moneda acuñada en España no cuenta, el real de A8. Real de A8 que fue con el trazado de las columnas de Hércules, el que después tomaron para sellar la figura de la S del dólar, en definitiva, esa figura que tiene forma de S en el dólar. Es genuinamente hispánica esta novela, pero esta moneda, pero eso a Escotado no se le escapó. De forma que cuando se habla de dinero y cuando se habla de riqueza y pobreza en Cervantes, pues conviene tener en cuenta esto, que vale un real de A8 como un maravedí. Nótese que debe quedar muy claro que cuando se habla del narrador en el Quijote, se está hablando, como diría Pessoa, de un cínico y de un fingidor. Porque el narrador del Quijote es una de las figuras más cínicas que ha existido como personaje literario en la literatura universal. Después del narrador del Quijote y de la complejidad del sistema autorial, de la complejidad de este sistema de autores ficticios,
no ha habido ni habrá probablemente ninguna otra obra literaria que presente un sistema narrativo tan complejo como este, porque la globalización de la figura del narrador que alcanza en el Quijote no ha sido superado ni antes ni después de la novela cervantina.